6 minutos. 3 rounds de 2, 3 por 2, 6, 6 minutos finales. Con el campanazo al octavo round. Amigos de América, esto es boxeo de primera. 17 años, sábado a sábado, por los rings de la República Argentina. Es ya viernes en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el mítico Luna Park, en donde Pascual Pérez, Acabalo, Nicolino, Loche, Monzón, Castellini y tantos metieron noches de brillo y de knockout. ¿Cómo va a salir a buscar el descuento Nava? Sabe que va perdiendo en el ring y sabe que en la política del boxeo los jurados no están tan cerca suya. No se ha desesperado hasta el momento, no le ha quitado brillo a la pelea. Hablo de la prolijidad. Sigue siendo prudente Jackie Nava. Acuña nos dijo en la semana que ella temía a la salida con derecha profunda de Nava y al cierre en cross. Y han tomado los recaudos. Pifiosa derecha profunda Nava. Pero ojo que amenaza con sacarla. Con cautela Acuña quiere que Nava no arme la pelea. Y ese es su negocio. Y tiene un elemento vital, la apertura de mano izquierda. Lo emplea bien Marcela Acuña. Le cuesta achicar a la mexicana. Quiere Nava sostener la maniobra de apertura. Por momentos le regala mucho territorio a la tigresa, que se queda en la espera, la campana, los rincones. Un round más adentro, marcador Charito. Con el criterio técnico. Muy bien, 10 para Marcela Acuña, 10 para la mexicana Jackie Nava. 79-76. Tan solo le quedan 4 minutos a la boxeadora mexicana para aspirar a quedarse con un triunfo histórico para su carrera como profesional. Ahí lo vemos a Ocampo dándole las indicaciones a Marcela Acuña. Que predomine el trabajo de mano izquierda, que le siga dando buen recorrido. Un arma que el rincón considera vital para seguir manteniendo la diferencia. Mucha serenidad en los rincones. Curioso, los maridos han dejado hoy. Está también el marido de Jackie Nava en la esquina. A los entrenadores la voz de mando. Vamos buscando salida, mis amigos, para el noveno. Le quedan 4 minutos de lucha. A la unificación del Mundial Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Título que en varoncito tuvo alguna vez el gran Wilfredo Gómez. De Puerto Rico, mal paso. Correcta cuña. Las apartó rápido Basile. Popular levanta Marcela Acuña para meterla otra vez en pelea. Estratégicamente, magníficamente manejada por Acuña. Técnicamente bien elaborada con Jackie Nava. Pero hasta el momento no pudo estallar. Nava debe arriesgar ya a todo. En lo posicional, en lo técnico y en lo numérico. Está muy abajo en el andar del match. Tácticamente sigue siendo Marcela Acuña la que maneja las acciones. Perdiendo quizá efectividad en esta novena vuelta. Pero posicionalmente sigue liderando la pelea. Es que terminar el round 0-0 para Acuña es un triunfo. Y para Nava acercarse más aún a la derrota. Está repitiendo el esquema conservador que tuvo ante Oliveras Acuña. Quiere enfriar la pelea y a Nava. La mete en ese jab y jab de distancia Acuña. No sabe cómo acortar Jackie Nava.
no encuentra el camino llano. Siempre tiene la apertura de mano izquierda por parte de Acuña. La campana en el ritmo y en el negocio de Acuña. Desinflaron el round y Charito con lápiz y papel. Claro, pasó muy poco en esta novena vuelta y esto le sirvió a la boxeadora argentina para mantener una diferencia considerable. 10 para Marcela Acuña, 10 para la mexicana Jackie Nava, 89-86. Lo escuchamos en campo. Te moves, izquierda, derecha, atrás, terminás con izquierda en coro. Ese es el trabajo de acá al final. Vamos. ¿Para qué cambiar, no, Príncipe, si con esa manera de boxear sigue dando buenos resultados? Emocionada la ragazza, como cuando Gali le decía, tranquilo que tenemos la victoria. Cuando el técnico te dice tranquila, ¿qué se hace, ragazza, para llevar los puntos en la canasta? Como vos lo decís, la victoria ya está en el bolsillo, hay que caminar el cuadrilátero. Habrá que caminar y todo lo contrario será para Nava. Meter la pelea en un infierno, meterla en un volcán. Porque el título se le va.